Muchos Caminos es una exposición sobre el Camino de Santiago y se titula precisamente así porque se trata de reflejar la multitud de caminos que atraviesan toda Europa y la diversidad de manera de recorrerlo y entenderlo. Es una exposición que además se subtitula Imágenes contemporáneas del Camino de Santiago para dar precisamente cuenta de la variedad de miradas que los artistas están construyendo en relación con el camino, tanto en los aspectos relacionados con lo religioso o lo espiritual, como también con aspectos relacionados con la investigación histórica o una relectura de la idea de paisaje contemporáneo que se está haciendo en este momento. La exposición está constituida por obra de unos 50 artistas, la mayoría de ellos españoles, que dan cuenta de los tramos del camino de la parte española desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela y también el Finisterre Atlántico, que es donde supuestamente acaba el camino. La exposición está estructurada en tres partes que se corresponden con las tres salas de la exposición y cada una de ellas tiene un tema muy determinado. El primer tema tendría que ver con la idea de caminar, con la idea de ir más allá, y esa idea se plasma en la obra de una serie de artistas que a través, por ejemplo, de las arquitecturas tratan de reflejar cómo las arquitecturas son como máquinas para la producción de conocimiento, para la producción de experiencias y para poder acceder a ese otro más allá del conocimiento que posibilita el camino. También en la primera parte de la exposición, además de las arquitecturas, hay obviamente las personas que hacen el camino y que hacen el acto de caminar. Esas personas se hallan reflejadas en una gran cantidad de obras muy diversas, de las cuales podríamos reseñar una, que es la de Roland Fischer, quien en el año 2003, a las puertas de la Catedral de Santiago, fotografió los rostros de 1050 peregrinos que llegaban a Santiago en ese momento. Esta obra representa muy bien la diversidad de personas, de nacionalidades, de lenguas, de objetivos y de deseos con los cuales las personas llegan a la Catedral de Santiago después de haber hecho el camino. En la segunda parte de la exposición, el acto de caminar lo que provoca es un encuentro del cuerpo humano, del yo, con el mundo, con el exterior. Y en esta segunda parte de la exposición lo que hacemos precisamente es ver cómo se reproduce ese contacto entre el interior y el exterior, que es el entorno y que es el paisaje. Esto se representa de maneras muy diferentes en obras también muy diferentes, como por ejemplo la de Begoña Pérez, que es una obra hecha para El Apeadero, que es un proyecto que tuvo lugar a principios del año 2000 aquí en León, y El Apeadero está situado en un lugar que se llama Bercianos del Real Camino, que obviamente está en el Camino de Santiago. Estas personas fueron trasladadas desde su pueblo original, que era Cacabelos, durante la Reconquista, y fundaron, con esa expansión, digamos, de los reinos cristianos hacia el sur, fundaron Bercianos del Real Camino. El artista lo que propuso fue hacer un intercambio de 212 metros cúbicos de tierra entre Bercianos del Real Camino y Cacabelos y viceversa. Y la última obra de esta sección sería la de Gabriel Díaz, que es una obra impresionante en la cual el artista hizo la peregrinación de tres caminos de Santiago en el año 2005. Hizo el Camino del Norte, el Camino Mozárabe y el Camino Francés, y lo que hizo fue que cada 11 pasos hacía una fotografía que luego montó como si fuera un vídeo. La tercera parte de la exposición refleja la idea de la historia, de cómo la historia atraviesa el camino y cómo el camino, atravesando el paisaje, muestra los restos de toda una serie de tragedias o guerras ocurridas a lo largo de los siglos. Guerras que en el caso español comienzan con la denominada Reconquista, por la cual se supone que la cristiandad recuperó las antiguas tierras ocupadas por los árabes en el sur de España, y también cómo en la Reconquista fueron acompañadas por las apariciones, las supuestas apariciones o los estandartes de Santiago, y que el propio Santiago acaba siendo como el símbolo de la Reconquista. También en el caso español, los dramas que aparecen a lo largo del paisaje que atraviesa el camino tienen que ver con la guerra civil. España es el segundo país del mundo después de Camboya que tiene más fosas comunes, y hay varias piezas, varias obras que hablan precisamente de la presencia o ausencia en el paisaje de estos rastros del drama de la guerra civil.